Laboratorios Diesel de Pereira, reparación de toda clase de bombas, inyectores y turbos, trabajos en el campo, 39 años de vida. Laboratorios Diesel en Pereira, carrera 12, 2450, WhatsApp 315-569-1585. Laboratorios Diesel de Pereira. ¿Conoces Entre Parques? Lo he escuchado, dicen que es increíble. Son casas divinas de 136 metros cuadrados, el metro cuadrado a 4.392.000 pesos. De verdad, son espectaculares, quedan por la Macarena. Son muy cerca a Pereira, solo a 5 minutos. Eso no es todo, son casas con una alta valorización, sus zonas sociales son divinas, son casas donde sueño era mi familia, mi hogar. Me tienen enamorada. Quiero que la conozcas ya. Es que Entre Parques lo tiene todo. www.nucleoconstructora.com. Conoce nuestra casa modelo, Ciudad Natura. Amigos, ¿qué tal amigos? Nosotros llegamos ya. El combo de la alegría en Caracol ya va a comenzar. Narradores, comentaristas, operadores dispuestos van, acompañando a los deportistas que con su afán de triunfadores a la conquista quieren llegar. Pereira, nuestra bandera, queremos enarbolar en todos los escenarios del territorio nacional. Pisar al la verde esperanza que nos cobija en el trasegar. Somos tus hijos, somos tu combo y queremos dar buenas noticias que nos animen a continuar. Amigos, ¿qué tal amigos? Nosotros llegamos ya. El combo de la alegría en Caracol ya va a comenzar. Narradores, comentaristas, operadores dispuestos van, acompañando a los deportistas que con su afán de triunfadores a la conquista quieren llegar. Listo, papito, si es ya, es ya. Amigos, amigos del Clan Deportivo, bienvenidos. Estamos ya sintonizados a través de esta red virtual, el canal directo y sin barrera, porque estamos viviendo un ambiente sabroso, tranquilo, amable. Aquí, a nivel nuestro lo festejamos. Si no hay la noticia, pues, que marque la diferencia en el periodismo deportivo para los colegas en el país, aquí lo estamos disfrutando al máximo. Estamos disfrutando ese primer lugar sólido del Deportivo Pereira con 26 puntos. Se aproxima un clásico el próximo sábado 4 de la tarde en el Estadio Murillo Toro de Ibagué frente al Deportes Tolima. Dirían unos, para utilizar un término del periodista, partido de 6 puntos. Sí, ya le toma 6 y Pereira gana en Ibagué. Le toma 3 y al ganar le toma 6. Bueno, son juegos matemáticos que tenemos a todos. Un abrazo cordial. Santiago Morín, aquí ya conectado. Dice aquí, señores, buenos días. ¿En qué paró lo del lío jurídico de FIFA, Rosario Central y el Paraguas Santa Cruz? Si le toca pagar algo al Pereira, eso está por conocerse, Santiago. Eso simplemente. Si esto ya está a nivel de FIFA, en cualquier momento nos encontramos con las noticias del Deportivo Pereira. Ya don Leonardo Prieto conectado. Dice Eudes Herrero. Hola, Tato. Buenas tardes. Felicitaciones por tan excelente programa y los compañeros del panel. Tato Pereira debe reclamar por tan mal proceder del uruguayo Varela. Bueno, ya el grito en el cielo lo puso Leonel en la rueda de prensa y a través de las cámaras del canal oficial.
conectado desde Miami. Para Juan Pablo Díaz Patiño, un abrazo. Gracias, hombre, por estar en la sintonía, estar pendientes. Francisco Mesa dice, señores, buenas tardes. Al periodismo de Bogotá le duele lo que está pasando con Deportivo Pereira por ser primero. Sí, no lo ven como noticia, ¿no? ¿Qué hacemos? Para nosotros es suceso vivo, lo celebramos y vamos, como dice Carlos Darwin, con los pies en la tierra. Esto le queda tela por cortar, faltan algunos puntos para asegurar la clasificación a los cuadrangulares, donde estoy convencido que Pereira será el gran protagonista, llegando, porque cada partido se van notando cosas agradables, el nivel de los volantes de marca, el caso de Juancho Ríos, de David Murillo, que está, no sé, ya pronto a cumplir las 5 tarjetas amarillas que le implicaría una suspensión. Saludos, Tato, desde Cali, nuestro grande Matecaña, nos tiene en el cielo. Juan, el cielo está posado sobre el departamento de Risaralda, sobre esta perla del Otún. Ahí usted en sintonía, pendiente. Hablamos con el DJ Sash, que es nuestro productor en estos momentos. William Arredondo está al pie de todo este manejo de esta consola virtual. Don Leonardo Prieto, usted llegando, lo saludo. Agitado usted con esa zurda, ¿no? ¿Cómo ha estado usted? ¿A quién le está haciendo publicidad hoy? Tato, muy buenas tardes para ti, para todos los compañeros. Hoy, Nueva York, mira. Ah, bueno. Sí. Me suena, ¿no? Me suena a la ciudad. Me suena. A la ciudad de Nueva York. Hay más de uno que nos está sintonizando desde Nueva York. O por ahí cerquita, desde Queens. De tantos sitios que tiene esta parte norte del mundo, donde llega esta señal virtual. ¿Sabía usted, Leo, que criticó ya Rodallega al cuerpo técnico de la Selección Colombia? Sí, por no fijarse en la Liga Colombiana. Pues acaban de llevar más, por necesidad, a un defensor del Junior, porque serían dos los jugadores de la Liga Colombiana que están en este ciclo de partidos amistosos, ¿no? Correcto. Álvaro Montero. Ah, bueno, Álvaro Montero como arquero de un equipo azul de Bogotá, creo. Sí, sí. Exactamente. Sí, no, hablo yo desde Gabriel Fuentes, ¿no? Correcto, el defensa del Junior. El defensa del Junior. O sea que están convocando esta selección o estos seleccionadores llegan a todos los estadios y la cámara los enfoca y todo. Uy, vinieron a ver a fulanito, a sutanito. Pero no, por necesidad, porque es que el Montero, bueno, estaba ahí, David Ospina que llega y bueno, le deseamos lo mejor a Colombia. Dice Jean Osorio, dice, conectado desde Miami, buenas tardes, ¿qué pasó con el gol? A ver si me lo repite, Jimmy Pedraite dice, buenas tardes, a ver, ¿qué pasó con el gol de Patriotas? No lo deben acomodar en la tabla, si en estos momentos la tabla que presenta la página de Dimayor ya debe tener un gol más. Deportivo Pereira, buenas tardes, acá escuchándolos desde New Jersey, felicidades. Jimmy, que va manejando ahí en movimiento y eso regaña el que tira basura en las calles. Eso está bien, hermano. El civismo lo llevamos en la sangre, mi querido Jimmy. Alexander Cardona dice, saludos desde Girona, España. Saludos, Tato, y compañeros de trabajo. Vamos por los 3 puntos para quedar sólidos como invictos en la fecha número 13. Santiago Marín, lo que sí sacó la prensa de Bogotá es un comunicado FIFA que el Pereira le toca dar unos 45 millones a Rosario. Ah, por el problema de este muchacho Santa Cruz. Eso lo sacó la prensa. Bueno, pero al menos la sacaron, ¿no? Y sabe que afortunadamente hay plática de dónde echar mano para este reclamo que hay de Santa Cruz ante FIFA por el contrato y por lo que tuvo el muchacho paraguayo, que desafortunadamente las lesiones no le permitieron continuar. Tato, ¿están dolidos los periodistas de otras ciudades por la buena campaña de mi grande Matecaña? ¿Cómo sufren? Eudes, claro. Juan Carlos Caña Ramírez, hola a todos.
Y si no llamaron a Cucho ni a Borja, ¿van a llamar de la liga local? Bueno, ya les tocó por necesidad a Gabriel Fuentes llamarlo. John Cardona, buenas tardes, señores. Buenas tardes, John. Nadie más se ha conectado a esta hora, solamente don Leonardo y este servidor. Bueno, aquí estamos, en este martes, aprovechando la gente que nos escribe. Oval Manuel, dice Manuel, muy buenas tardes, Tato. Los escucho desde, a ver, Carmel, New York. Me gusta escuchar, además de tu programa, El Pulso, y no mencionan a nuestro equipo, pero sí mencionan a los grandes coleros. Está bueno ese remate, a los grandes coleros. Saludos desde España, el Tato y el Deportivo Pereira, Jaime Ortiz. ¡Yo, hermano! Le resultó otro Jaime Ortiz. Ese era un pereirano que ya tiene raíces en la madre patria, dirían por ahí. Vamos, tío. Ya sé qué es lo que pasa, muchachos. Sí, claro, tiene toda la razón. ¿Por qué no han entrado? Porque aquí falta hundir un botoncito para poder darle cabida a todos nuestros compañeros. Ah, sí, yo le pedí el enlace al DJ. Sí, por eso es. Usted se asegura, Leo, usted ya sabe cómo es. Pero aquí arranco yo a repartir bendiciones porque tienen toda la santa razón. Ni más faltaba a poderlos conectar a todos con el programa. A ver, es un poquitito de paciencia, ya arranqué. Aquí va para uno. Son los temas virtuales. Exactamente, de todo lo que tenemos. Pan, pan y pan. Bueno, voy a seguir porque esto es largo, ¿no? La conexión que tenemos por el StreamYard. Si quieres, yo te los envío mientras tú nos vas contando. Bueno, ya he enviado varios, ¿no? Voy a decir quién. Ya están conectados, por ejemplo, o tienen el enlace: Héctor, Jorge Iván, Raúl, Guillermo, Carlos Alfonso Riaño, todos. Leonardo Prieto, creo que ya estamos ahí, ¿no? Y lo fundamental es mandarlo al grupo para que tengan ahí, se están conectando. No sé si Tainaí se entre hoy. Ya están conectados. Sí. Aquí. Ahí estás ya. Ahí está don Carlos Alfonso Riaño, que está dando vueltas. Está como en un carrusel. Don Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Se está conectando también Raúl. Pero ahí está Raúl. Ya Raúl, ya lo veo. Desde Santa Cruz, repítame el mensaje, DJ, el anterior, el que acaba de llegar, desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Andrés Fernando Castrillón. Hombre, qué bien. Santa Cruz de la Tierra, una bonita ciudad, Raúl. Es una ciudad, sí, señor, donde hay mucho italiano en esa ciudad, mucho extranjero. Alexander Orrego, saludos desde New York. Así nos nombran, somos primeros, mi depor, un abrazo a todos, mil gracias. Alexander, un abrazo bien colombiano. Ya está aterrizando don Carlos, don Raúl. Don Raúl, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Supremamente bien, ¿cómo están ustedes? Hombre, buenas tardes. Hombre, quisiera, Tato, discúlpenme que lo haga al aire, porque parece que no nos está saliendo por Facebook. No, ahí tenemos una dificultad en el momento todavía. Bueno. No nos habilita, por ahora estamos por YouTube. ¿Qué pasó el tigre que siempre nos ve? Y otras personas me han dicho eso. Buen hombre, no, pues saludemos los que faltan para que entremos en los temas que usted tenga hoy, Tato, bien pueda. No, Raúl, simplemente a Carlos Riaño también lo saludo. Compañero, ¿cómo le va, Carlos? Hola, Tato, saludo cordial. Bien, gracias a Dios. Preparado para hablar de lo que nos gusta de Deportivo Pereira, recibiendo mensajes de muchísima gente. Mil gracias a la colonia, a don José Beltrán, que dice que nos escucha todos los días en Nueva York. Abrazo grande para él. Perdón, don Jesús Beltrán, dije José. Don Jesús Beltrán, que nos escucha, que nos copia todos los días desde Nueva York. Para Amanda Castellanos de Lara. Amanda Castellanos de Lara, que nos escribe desde Canadá. También un abrazo para ella y, pues, lógicamente, para todos los que se están conectando. Aquí toda ya la estamos razón, conectados. Tato. Oiga, Carlos, simplemente, 19 de marzo, feliz Día del Hombre, para aquellos que cada día se esfuerzan por ser mejores hijos, padres, hermanos y amigos. Ahorita vamos a enviar un videíto, un meme, porque la gente aprovecha todo esto para que ustedes disfruten y use un poco de risa simplemente lo que significa el Día del Hombre en esta fecha 19 de marzo.
Feliz día para usted, para todos. Nos pregunta Julián Hernández que cuál es el canal número 2 de nosotros. Directo y sin barrera, canal 2. Entonces simplemente lo encuentran así, directo y sin barrera, canal 2. En YouTube, Carlos. Por esa misma aplicación. Si nos pregunta Julián Hernández aquí, porque lo estoy leyendo, no nos dice de dónde nos escribe, porque también nos escribe Andrés Fernando Castrillón desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Esto sigue creciendo tanto. Crece. Aquí vamos. Bueno, aquí hay un video para el Día del Hombre. Y miren lo que se inventa la gente, Raúl y amigos, para que lo pasemos, mi querido DJ que está ahí. Y lo que es la inventiva, ¿no? A todos le sacan un poquitito. Y a mí me da risa. Rodémoslo, por favor, para toda la gente que nos sintoniza en el mundo y a todos los hombres que nos sintonizan. Las damas entienden lo que vamos a hacer a partir de este momento. Ahí lo está como. La celebración del Día del Hombre, las mujeres corren de un lado para otro con sus regalos, con los desayunos, para felicitar, por supuesto, al ser más maravilloso sobre la tierra como lo son los hombres. Colapso total aquí, como pueden observar ustedes, miren. Increíble, las calles están a reventar. Ya volvemos. En el marco de la celebración del Día del Hombre, las mujeres. Lindo homenaje. Lindo homenaje para los hombres. Debe estar más de uno haciendo oficio en la casa. Por eso no se ven en las calles. Simplemente lo quería traer a colación porque me impactó. Y sale mucha gente a celebrarle a los hombres. Ay, hombre. Muy bien. El decir es que a los hombres es tan difícil darles algo. Decirse, sí, un regalo. No, yo prefiero. El mejor regalo que uno puede tener día a día es salud. Hoy en día. No, tanto. Después de tanto bicho mañana, que nos ha caído. El mejor regalo para el hombre lo dio Jesús cuando entregó su vida por nosotros. Es el mejor regalo que ha llegado a la tierra. Sí. Allá llegó don Héctor también. Que don Héctor se está conectando. Lo estoy viendo también. No, Tato, le decía que más que las cosas materiales, que pues hombre, no dejan de ser siempre un detalle interesante. Yo pienso que es el hecho de que uno esté en el pensamiento de las demás personas y algunos que les hagan pues el reconocimiento necesario. Para todos ustedes, mis compañeros, feliz Día del Hombre. Muy bien. Copa de Play de Mayor. A Alitas y a Carlos Chocones. No es la verdad, el deporte que le gusta. La verdad. Don Héctor, ¿cómo está usted? Hola, Tato, qué gusto saludarlo, Jorge Iván, Leo, el popular Leo, Carlos Alfonso y nuestro querido y muy buen amigo y ejemplo, Raúl Quijano Posada. Qué bueno saludarlos a todos en este marco que se celebra del Día del Hombre y agradecerle a todos los que hacen parte de la vida de todos, porque pues son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros guiadores, nuestros maestros, en fin, todos, a todos los que quieran ingresar en esa bolsa del Día del Hombre, pues hombre, buena hora y gracias por los saludos. Mi esposa Raúl me dijo que no me ocupara hoy sobre las 8 de la noche, que estaremos a manteles comiendo alitas, pero pues, si usted se quiere sumar, yo no tengo ningún problema de que venga. Dios me guarde. Héctor, usted que habla de las 8 de la noche, déjenme, hombre, que perdóneme que me atraviese así como el lotero. Pero es que hoy es un día. ¿Quién juega hoy? Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial para una institución, para una entidad en la ciudad de Pereira, porque hoy el CBA San José, el Asilo San José, cumple 100 años de existencia, 100 años de estar prestando la labor del cuidado de los adultos mayores, de los abuelitos. Ahí está, precisamente, Tato. Mil gracias. Espectacular. Esta noche, Dios mediante, estaremos a manteles con las personas que nos ayudan y en el reconocimiento que hacemos. Yo tengo la fortuna, el honor, el placer de ser parte de la Junta Directiva del CBA San José en un mural espectacular. Ustedes lo están viendo. Realmente fantástico. Lo hicieron algunos muchachos de la Universidad Tecnológica. Y lógicamente, pues esta noche vaya mi felicitación, hoy es el Día de San José y precisamente hoy se cumplen 100 años del CBA San José. Todos mis parabienes, un abrazo grande y si Dios nos lo permite, esta noche estaremos acompañándolos allí en el Hotel Movis, estaremos a manteles con los grandes benefactores del Asilo San José. Mil gracias.
No, pero miren lo que me dicen por aquí, Juan Carlos Cañas Ramírez. En la trilogía del Señor de los Anillos, uno de los mejores libros de la historia de J.R. Tolkien, hay un personaje que era de la comarca, que entró en avaricia por un anillo que fue creado para dominar a todos los reinos de la Tierra. Y hay un personaje que se llama Sméagol, y lo compara con Raúl, la persona que acaba de escribir. Raúl, ¿tiene algún mensaje para el teleoyente? No, yo realmente no soy muy amante de los amigos, de los anillos. A mí me han hecho llegar algunos, oiga, a mí me han hecho llegar algunos memes, yo no sé si Tato los tenga, a mí me han hecho llegar algunos, no todos, donde están haciendo unas comparaciones de quienes hacemos parte de Directo y Sin Barrera, pero pues no, yo no voy a ponerme a mandar eso, ni más faltaba. ¿Cómo era? Esa yo cara no sé ya me dice serio. Otra, esa cara de riesgo. Ay, el padre Linero. Ay, el padre Linero. Oiga, lo verdad es que este habla y la cara, la cara le dice otra cosa. Bueno, muchachos, pasado, ya estamos para mañana el encuentro de Copa Betplay, ¿no? De Deportivo Pereira frente al equipo Cundinamarca, el encuentro que tiene la gran diferencia para Deportivo Pereira de 2-0, que para mí fue un marcador cortito a lo que se vio en el partido local, muy poquito, ¿no? Muy poquito. Estaremos viendo. No va Leo a Bogotá. ¿Cuál Leo? Ya lo han confirmado, Leo. No va a dirigir el profe. Ah. El profe no va a Bogotá. Ah, sí. Leo está en Bogotá. Pero Leo el tierno no va a la capital de la República, va a dirigir allá el profe Rubén Darío Bedoya. Rubén Darío, que lo cacheteó Varela. Compañeros, una pregunta, ¿dónde se puede saber de este partido? ¿En dónde se puede escuchar? Pues hombre, normalmente cuando no va por el canal de Win, sea el canal normal o Win Más, lo pasan por YouTube. Porque sí, el en encuentro, los canales oficiales de DiMayor, Tato. Sí, no, en winsport.com, ahí la gente lo busca. En los canales de DiMayor también, y es normal que estos juegos los puedan presenciar la gente a veces a una sola cámara, ¿no? A una sola cámara. No, pero Don Jorge, sí, ahí Leo, ¿cómo se llama su estilista, su barbero? ¿Cuándo se hizo la Gillette? Discúlpeme, vino muy bien, vino justito hoy, Leo, vino... Véalo, cómo vino, bueno, claro. Bueno, ahí está, con la camiseta de Nueva York. Sí, Nueva York, hoy es Nueva York. Patrocinamos esta extraordinaria ciudad de Estados Unidos. Se ve que estuvo en manos de un estilista. Don Jorge Iván Zapata, lo saludamos a esta hora. ¿Cómo está usted, don Jorge? Que lo vi conectado y luego desconectado. Jorge, ¿es el que está ahí o no? No, creo que no lo oigo. No sé si ustedes lo oyen, muchachos. No lo oímos. No, señor, acabo de irse porque tiene problemas de conexión. Ah, bueno, tiene problemas de... Dígame, compañeros, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? DJ, ¿cómo está usted, señor productor? DJ. No, dígame, una pregunta, Tato y compañeros y televidentes. Señor. Que hay de cierto un rum que se escucha por ahí de que posiblemente le llegue competencia a Win Sport Max. Pero en el 26, hombre. SAS, en el 26. A no ser de que se pague la multa, Carlos, y sea antes del 26, ¿no? Porque podría no solo llegar un canal, sino varios canales a transmitir el fútbol colombiano. Porque lo que estoy viendo es que posiblemente Caracol Televisión... Ajá, es el que está pujando más arriba. Yo hago una petición en público de eso. Y le digo al señor presidente Gustavo Petro, que creo que nos debe estar observando, o la señora Francia Márquez. No, el presidente de Colombia se llama el señor Petro. ¿Sí? Y el señor Gustavo Petro Rego y la señora vicepresidente Francia Márquez, que debe estar en su helicóptero en este momento trasladándose a su sitio de almuerzo. Venga, hagan el ejemplo de la Kirchner. Vuelvan el fútbol a la televisión pública. A la televisión pública. El fútbol es de todos. Ese negocio de estar pagando 40 mil pesos para ver partidos un sábado a las 2 de la tarde en Canal Premium, eso es una sinvergüenzada. Hay otras formas de comercializar eso. Y Argentina lo demostró. Pero aquí siguen metiéndonos un cuento y un embeleco con una parrilla de programación que es deprimente. Y yo soy de los perjudicados que me toca pagar eso para poder ver los partidos. Porque nada más. Ojalá existiera otra plataforma. Hay que copiar lo bueno. El fútbol puede ser emitido por los canales públicos.
esos derechos terminan siendo manejados por terceros, Jorge, y una cantidad de cosas. Héctor, lo que pasa es que es costoso, y la multa es costosa, ¿sí?, si quieren llegar antes del 2026, sí. No crea vale que son cuatro plata, pesitos, no. Sí, es plata. Demasiado dinero a todo el montaje que tiene puesto. Solamente le voy a decir algo. Aquí lo he comentado yo. El servicio de VAR a cada partido son 40 millones de pesos. Entonces son 10 partidos por fecha. Y empiece usted a multiplicar todo el campeonato. Son 19 fechas a 10 partidos. O sea que hay que multiplicar 19 por 40. No, perdón. Que le diga una cosa. Uy, no, eso es mucho más. Pregúntele al doctor Riaño. Miren, mire cómo está embalada la señora de RTBC, la Nórida Rodríguez, creo que es que se llama, la de las novelas. Sí, no le den tanto lo que está cumpliendo años hoy. No, pues felicidades para ella y que saque esas cuentas y esos programas que están súper elevados en costos. Trasladémoslo al fútbol profesional colombiano para que se vuelva público, porque el recurso está. La plata la hay, la plata la hay. Sino que terminamos transmitiendo cosas que nunca se ven. O si no, mire la cantidad de cosas que hay en RTBC. Hay cosas que hay en las diferentes emisoras de la nación, pero bueno, y salarios exorbitantes en unas parrillas que ni existen. Entonces sería muy bueno como mirar también esa otra parte de hasta dónde el deporte y el fútbol son del resorte de lo social, porque esto se siguió privatizando, entonces el negocio para unos cuantos. Aquí el Deportivo Pereira goza de buena salud en hombres, porque el de damas perdió frente a Millonarios y es último. 4-4, señor Patiño, 4-4. Ay, Jorgito. Ahí está. Tato. Y sacaron al técnico que andaba volando. Sí, esa no la hemos podido entender. ¿Qué, Leo? Cuéntame. Es que quiero decirles que mañana el partido entre Real Cundinamarca y Deportivo Pereira a las 6:00 p.m. va a ser en el estadio de Olaya, que es un estadio muy pequeño aquí al sur de Bogotá. 2.500 espectadores le caben, pero es bonito. Es un estadio que está bien mantenido. Ahí se juega el famoso torneo de Olaya entre diciembre y enero de todos los años. Sí, señor. Ahí no hay tribuna en Oriental, ¿no? Es simplemente una barrera de protección. Hay tribunas en el sector occidental. La cancha la han mejorado mucho. ¿Qué horario tiene el partido? 6:00 p.m. mañana. Y recordar que el Deportivo Pereira ganó en el primer juego en el Olímpico Hernán Ramírez Villegas 2-0. Llega mañana aquí a Bogotá con esa ventaja. Bueno, porque ya usted sabe, se debe desplazar hoy el Pereira, me imagino, a Bogotá. Tato, ¿usted sabía que en ese estadio Deportivo Pereira fue campeón? Sí, fue claro. Campeón de una segunda de la categoría C en el año cuando se dio la seguidilla. Pero de ser club. Campeón de la C con ese equipo lo manejaba Walter y fueron campeones en la C y al año siguiente fueron campeones en la B. Ese equipo lo recuerdo muchísimo porque había una juez central, ¿cómo se llamaba? Yo sé que llamaba Marta, pero no recuerdo el apellido. Era la mejor árbitro que teníamos nosotros en ese momento. Marta Liliana, tal vez. No era María Dilma. Ruiz, tal vez. Era María Dilma. No era María Dilma la juez. No, era Marta. Era una niña Marta. Ella fue la primera que apareció. Creo que fue la exactamente, primera. Exactamente, Marta. Y ese partido lo recuerdo mucho. Ruiz, no sé si es Ruiz, creo que era Ruiz. No. Y recuerdo mucho ese partido porque nosotros transmitimos, fuimos el único medio que viajó a Bogotá. Dice Jorge Montes que lo dirigía Ever González. Ever González dirigió ese equipo. Gracias, Montes. Actualmente en Guatemala, Ever González. Que está en sintonía, les cuento. Ah, bueno, ahí estaba. ¿Sabe quién estaba en ese equipo? Por ejemplo, estaba Tavares, estaba el Cucho, estaba Rafa Castillo, estaba... No el Mono Rivera. Tapaba. El Mono Rivera. Sí. Ese equipo fue el que ascendió, el que ganó el cupo, fue campeón de la C en ese estadio y lo recuerdo muchísimo porque la terna, cuando eso no había grupo arbitral como hoy que son tantos, la terna, curiosamente, fueron tres damas. ¿Quién era el director? ¿Quién era el presidente del Pereira en esa época? Otra Ramón Ríos.
Ramón Ríos. Ramón Ríos. Claro. Oye, muchachos, claro. Es que aquí estoy viendo la tabla del fútbol femenino y Pereira es 14 de 15 equipos. El último es Junior. Y no entiendo por qué. ¿Sabe que no entiendo por qué no? Porque es 14. Cuando me puse a revisar la tabla anoche, Tato, y es exactamente los números, son iguales a los de Junior y los de Pereira. Yo pensaría que de pronto se lo están definiendo por cartulinas amarillas o algo, o otro ítem, pero es exactamente la misma clasificación, la de Pereira y la de Junior. Para aclarar la información de Carlos, Marta Liliana Toro, sí. Carlos. Marta Liliana Marta Toro. Gracias. Toro. Pitó 30 partidos de la primera división del fútbol colombiano. Señor, Marta Liliana Toro. Es mejor que Rojas, claro, y creo que fue el señor de Manizales. Creo que fue la primera, ¿no? No es hermana de JJ pero Toro, lejos, por Dios, lejos. Mejor. Y mire, no van a tomar esto como no van a tomar esto como machista ni como nada. Pero le cuento una cosa, tenía piernas de reina. Tenía unas piernas espectaculares. Solo las piernas. Lo estoy diciendo con todo el respeto y con todo. No, Raúl, por eso entendeme lo que estoy diciendo, porque no quiero que se vaya a... Que no sea un comentario sexista. Exactamente, simplemente estoy diciendo, era una mujer muy bien en su trabajo, pero tenía la particularidad de que tenía unas piernas hermosísimas, Marta Liliana. No le descuerda, hombre, Carlos Alfonso. Oiga, quiero hacer un llamado. Este prender... Venga, señor. Oiga, no, venga, yo sí recuerdo, ella tenía unas piernas que le llegaban hasta el suelo. Ah, bueno, ¿cómo le parece? César, ¿le puedo pedir un favor a Sas, Tato? Sí, señor, cuénteme, poneme, con todo gusto. Poneme el primero que te mandaron, hacerme el favor. Poneme el primero que te mandaron. Esa es una serie de memes que nos han enviado los televidentes. Mucho cuidado, que peligra su vida. A ver. Ah, bueno, mire, los parecidos. El hijo de Raúl, no, hombre, que va a ser roba yo hijo de Raúl. Ahí está Raúl Mijano. Esto es hechura. Yo no sé quién mandó eso. ¿Quién es eso? Yo no sé. Bueno, la otra, ¿qué dice? A ver, ¿cuál otra foto? La otra. Ah, bueno, pero por lo que le molestan por lo de Argentina, Jorge Iván Zapata, que lo teníamos conectado y no lo volvimos a sí, porque el parecido, acá. Pocón. No, yo no le veo parecido ahí. No. Tal vez por lo de brillantina. No. Ahí sí se descachó. Es el moco de gorila que le sube. No. Es que yo no sé el que haya hecho eso. Yo no sé por qué. Me imagino que hoy el programa. Véalo, ¿vio? Ojo, la música. Hasta ahí nomás. Cuidado, hasta ahí. Hágale. ¿Y el tercero es cuál? Oiga, ¿qué es eso? ¿Cuál es Juan José ahí? La verdad, perdón, ¿quién es Juan José? El de camisa blanca, para que no joda, pues. Vea, me está escribiendo aquí el productor. Me está escribiendo aquí el productor, mire que para mañana tiene 4. No, me imagino. Bueno, más. Mire lo que dice Jorge Montes. Con Brad Pitt. Estaba Arrieta, Jessy Trujillo, y el preparador físico era Hugo Gullo, el argentino. Está bien dateado, sí, Jorge, sí. Montes. No, Jorge Iván es un hombre de mucho conocimiento. Liliana Patricia Caña se va y dice, Tato, buenas tardes, les envío un saludo muy especial a 300, ¿qué? A 3750. A 3700 metros. 3750 metros. En el páramo de su papás. Feliz. Uy, qué más dichoso que todo lo bueno que le está pasando al grande Matecaña. Abríguese bien, Lilianita, porque... Y ojalá está respire bien, Liliana. A uno estar feliz. Allá tiene que estar muy bien abrigado y muy bien arrunchado. Allá, yo al Beto. No piensa y no en eso, Quijano, hombre. Deportivo todavía siempre. Puedo. Yo no conocía, pues, que roba yo era de Raúl. ¿Los convocados? No. Han sacado fotos en las redes. Y en el Instagram aparece la foto de los jugadores que viajan y me imagino van a ser titular, como José Moya, como Mosquera, el arquero. Claro, sí. Debe marcar punta aquí en hombre. Porque ahí sí me quedan dudas a mí. Otra vez, el mismo. O Moreno, o Monroy. Yo pensaría que Monroy, darle un poquito de rodaje a Monroy. Por la derecha y por la izquierda. Yo pensaría Tato. ¿Y quién por la derecha? No. Jason Suárez, el hombre del segundo gol. Suárez por la izquierda y por la derecha Monroy.
En el medio seguramente va a jugar el pelado nuevo, ¿cómo se llama? Rengifo. Pérez, Nicolás. Pérez. Ah, Rengifo. Rengifo juega. Rengifo va a jugar como hombre, Pérez seguramente. ¿Y quién sería el otro volante de Quite? Y Jesús. De Quite no, pero porque el otro podría ser Jesús, Tato. Sí, ahí en esa zona podría ser Jesús. ¿Sabe quién? Moreno, que entró al final del partido. Ederson Moreno. Número 20. Ederson. Sí. Tato, pero mire, yo lo digo lo de Jesús porque me parece que este partido, con el tiempo que hay entre este y el domingo que es el sábado que es el partido del Pereira, me parece que es bueno irle dando rodaje también a Jesús. Sí. Porque es que Jesús Cabrera. No sé si ya está a punto, no creo, Santiago Gómez, el delantero, después de su esguince de primer grado que tuvo el delantero argentino al servicio del Deportivo Pereira, pero tiene la posibilidad de un Sami Mereg, puede estar en el ataque. Eso es. De Teterito, el otro muchacho. El otro que jugó, sí. Álvarez, debe ser. Teterito Álvarez. Sí, eso es. Y el otro, ¿cómo llama el puntero? Venga, porque el otro que podría estar ahí, Tato, no sé. Yo sigo insistiendo que este partido se le puede dar rodaje a alguno. Es el chico Bazán. No, y el otro es Mena. El otro es Mena. Mena. También. Es que quiero en una noticia que está dando vueltas por todas las redes. Y esto es de la gente aquí en Pereira. Ustedes que viven en el exterior, ¿cómo se ha vuelto de peligroso descender de Santa Rosa a llegar a Dos Quebradas? Y hay unos chicos que abusan de la situación y en una bicicleta que las arman, que les bajan el sillín, que las acomodan en forma aerodinámica. Los Gravities, exactamente, que se pegan al lado de los camiones. Pues hombre, ayer dos personas perdieron la vida. Dos chicos, apenas arrancando, apenas comenzando. Y las fotos son, y los videos son demasiado. Supuesto deporte se hace llamar Gravity Biker, que deporte no tiene nada. No, deporte. Muy Gravity la cosa, ¿oyó? Irresponsabilidad. Ahí don Jorge se está riendo, mi querido Jorge. Nuestro John Travolta Criollo, ¿cómo le va? Hola, Tato, ¿me escucha? Sí, le oigo bien. No, qué bueno. Oigan, no, qué alegría poder ya compartir con ustedes. Es que el tema de la tecnología, vea, ayer hubo mantenimiento todo el día en Dos Quebradas, en ciertos sectores en energía, aquí no hubo energía. Y hoy están en otros sectores. Por eso ayer no los pudimos acompañar y ahora me estaba pidiendo papeles a mí el tema de la tecnología. Pero bueno, ya SAS nos dio a nosotros las instrucciones y ya estamos aquí bien. Oiga, Tato, no puedo dejar pasar de largo lo que fue este fin de semana, la gran participación de la delegación de Risaralda en los campeonatos nacionales de ruta y pista juvenil y prejuvenil en Bucaramanga. Hay que decir que Risaralda tiene la nueva reina del ciclismo en Colombia, campeona en la contrarreloj individual, campeona en la ruta y campeona también en la prueba por Miguel Gómez pues, ha logrado también medalla de oro en la prueba contrarreloj, así que 10 medallas se trajo Risaralda, 5 de oro, 2 platas, 3 bronces. Creo que ha sido una muy buena presentación de Risaralda. Y esta mañana en la asamblea departamental han condecorado a Lady Rivas, la niña de boxeo, como la mujer estrella Risaralda. Qué bueno por ella que está recibiendo reconocimientos y también pues esperando lo que puede ser el futuro del boxeo en esta niña que creo que Estefanía Castillo en el ciclismo y Lady Rivas en boxeo. Las mujeres siguen sacando la casta por Risaralda, ¿no? Pues hombre, le quiero contar y para acuñar un poquitito y saludar a José Edgar Hernández. Yo he visto cómo bajan esas cuestas peligrosas. Yo vivo en Cuenca, pero he visto esos videos. Eso es una cosa terrible, un suicidio. Para mí eso es un suicidio. No, pero ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Yo por lo menos asisto a Santa Rosa muy seguido y le voy a decir una cosa. Nosotros en la noche, ellos no tienen chaleco reflectivo. Ellos no tienen ninguna luz de stop o luz delantera. Entonces, cuando usted viene descendiendo de Boquerón hacia Dos Quebradas, que la iluminación por demás es muy poca, usted no ve por los retrovisores quién le adelanta. Y cuando menos piense, usted siente... porque ellos están pasándose entre vehículo y vehículo. Pero fíjese que pasó hace poco, menos de un año,
en Atoviejo, viniendo de la Virginia hacia Pereira, que se estrellaron dos jovencitos, es decir, niño y niña, y se le metieron a la persiana y a la zona de refrigeración a un Renault Duster. Y tienen en problemado incluso a la pobre persona todavía con procesos de fiscalía, porque es muy lamentable que esos accidentes terminen perjudicando al conductor del vehículo que va al lado o que se ve implicado en el siniestro. Pero la verdad es que ha faltado mucha autoridad en ese aspecto, porque la gente dice, ¿dónde están los padres? A lo mejor el padre está trabajando, a lo mejor el padre estará en otro lugar y estos niños... Sí, hoy los muchachos le pegan a la mamá, hombre. Eso es cierto, Raúl, eso es cierto también, se perdió muchísimo la autoridad, el respeto y los valores. Gracias a FECODE, el muchacho sale, le dice a la mamá, en los colegios. Muy bien. Raúl, me encantaría que tuviera audifonitos, Raúl, para que... Sí. Sí. Oígame, muchachos, quiero hacer un alto en el camino para decirle a don Héctor, qué belleza de Open Reel que tiene a sus espaldas. Ah, lo Open tiene Reel. La orden, todo lo que hay aquí, y todo funciona. Sí, se ¿te acuerdas que en Caracol teníamos varios, no? Sí. Aquí pues, todo funciona. Aquí de pronto más deficiente puedo ser yo. Pero ¿será? Todos los equipos, sí, señor, pero todos los equipos que usted atrás funcionan. Aquí no se le niega nada a nadie, Héctor. No, porque antes de que llegue Carlos Riaño y me meta ahí, adelanto. Sí, sí, sí. No, el padre, es el padre el que se mete ahí. Oiga, el padre dinero se fue al mundo y terminó en una... No, impresionante, impresionante. Gilberto, vamos a leer hola, Tato, buenas tardes. ¿Qué pasó con Danilo Gómez? Voy a contar la historia de Danilo Gómez Herrera. Yo sé que lo iban a preguntar acá, porque esas, las famosas cintas de Ampex o de otras marcas que tiene, eso es un tesoro, yo, Héctor, simplemente. Es que los viejos tienen esas cosas. Mire, ay, qué río perros, Carlos Riaño, por Dios. Voy a contar la historia de Danilo Gómez Herrera, ya que nos lo preguntan y la gente nos pregunta y esto merece todo el respeto. Estaba casi listo ya, digo casi listo, la llegada de Danilo Gómez para esta semana, que iba a ser el director conductor de las transmisiones del Canal 2 de fútbol, donde aspiramos algún día a transmitir desde los mesones, desde el Estadio Olímpico, ya que no tenemos cabina para Carlos Riaño, para Raúl Quijano y todos los componentes del Canal 2 de Directo Sin Barrera con los partidos del Deportivo Pereira. Presentó carta irrevocable de renuncia al grupo de Muner Aisman en la ciudad de Medellín por inconvenientes. Inconvenientes. ¿Están de moda las renuncias? Sí, señor. Está todo el mundo renunciando. Entonces, lo llamaron el fin de semana y enderezó el camino. Ustedes saben que Danilo tiene allá a su esposa, a su hija y a su nieto. Tiene toda la familia allá en la ciudad de Medellín. Presentó excusas, me llamó y me dijo que una lástima que no se hubiera podido dar, pero él ya estaba muy enfocado en el trabajo, porque estaba para el Clan Deportivo, para las transmisiones y para programas especiales del canal. Sigue con Muner Aisman Radio y le deseamos todos los éxitos a ese gran profesional y periodista pereirano como es Danilo Gómez. Eso es lo que ha sucedido y desafortunadamente no le aceptaron su carta y continúa al lado de Muner Aisman Radio. Alexander Cardona, Héctor, siga comiendo alitas. Bueno, ya las alitas de Héctor son famosas. Va a tener que poner un negocio. Otra vez, desde lo alto. Tato, ese partido aclarar, del Pereira en la Copa Soacha, ¿a qué horas va a ser? Reiteramos la hora, Carlos. Pero creo que me lo confirme Leo, no es en Soacha, es en el Olaya. Es en el Olaya, ¿no? Sí, yo lo dije. Es en el Olaya. Sí, sí, por eso. Es en Bogotá. Al sur, pero no es Soacha, ¿no? No, es en Bogotá. Al sur de Bogotá. Es en Bogotá, en el Olaya. Los que conozcan Bogotá es en el barrio El Restrepo. Sí, exactamente. Juan Jiménez pregunta. ¿Este campeonato cómo es que se llama? El de la el Amistad del Sur. Sí, Amistad del Sur, correcto. Allá se juega la Amistad del Sur, exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué lleva la pelea de Águilas con Bedoya, no? Pregunta aquí Juan Jiménez. Pues hombre, a la espera de que se pronuncie la Dimayor. No, pues no, como en este país. Tiene que ser una sanción ejemplar, la verdad. Pero mire, Tato, ejemplar, Tato, y tenemos, al menos yo sí voy a sentar mi voz de protesta, porque es que usted no puede vender el sofá para acabar la infidelidad. Y ayer, en un programa nacional de televisión, le dieron más importancia a la homofobia, según ellos, del señor Leonel Álvarez, cuando salió a defender a su asistente y a su grupo,
que a lo mismo que había pasado con el señor Varela. Yo no voy a tampoco a... Carlos, discúlpeme. A propender, Carlos, sí. Yo creo que no es homofobia. Perdón, perdón, xenofobia, perdón. Xenofobia, no, discúlpeme que se me fue a mí, fue error de quien habla. Discúlpeme, porque lo aplicaron más a la xenofobia. Es que como está tan de moda lo de la homofobia también. Pero fue error de quien habla. Pero quisieron tapar eso con la actitud que tomó Leonel Álvarez cuando trató de defender al profe Bedoya, diciendo que no era justo que se atacara a los extranjeros, que no sé qué. A mí me parece que independiente de quién sea, si sea un extranjero, si sea un nacional o quien sea, ese tipo de cosas no se pueden dar. No, y que agradezcan. Mire, Héctor, ¿no? Yo no estoy a favor de la xenofobia, ni más faltaba, pero que agradezcan que esta afición de Pereira es tan noble que no se metió en el problema. Pero lo que hizo el señor con la actitud de ir a requerir físicamente a alguien del banco, puede que los aficionados no hubieran visto a quién, ojo, que pudo haberse dado para una invasión, porque acuérdense que los estadios quedaron muy fácil de que la gente pueda entrar. Entonces ese tipo de cosas no podemos tapar el sol con un dedo. No estoy de acuerdo con la xenofobia, pero tampoco estoy de acuerdo con que tapemos el sol con un dedo. Yo sí quiero mencionarle algo con el tema. A mí me perdonan, Raúl, me perdonan, pero yo sí voy a decir algo. O yo escuché otra rueda de prensa, yo estaba en otro partido, porque en ningún momento hubo un comentario xenofóbico. Al contrario, él dijo, al extranjero lo amamos, le damos amor, sí, porque sí. Es muy tierno. Le damos trabajo, le damos cariño, buenos salarios para él y su familia. Y a mí no me vengan a hablar de la posición de defender a los jugadores, porque yo era 6 y defendí mis colombianos. Entonces no nos pueden... Uh-huh. Entonces el que desvió la atención a ese comentario... Tiene muchos problemas y puedo recomendarle un psicólogo y un fonoaudiólogo para que termine escuchando mejor. Para mí la actitud de Leonel me pareció que fue, primero, muy gallarda porque lo hizo en un escenario que no lo tenía que hacer, paró en medio del fútbol, habló del tema, me pareció que era la posición que había que tomar. Además, yo creo que la situación no pasó a mayores, fue porque un muchacho de la logística fue el que encuelló y sacó a Varela de una vez, se lo llevó. Porque cuando Leonel ve la acción, Leonel se viene, lo coge el jugador del Pereira, pero el de logística sacó al jugador del cuello de Águilas y se lo lleva. Esa fue la situación que creo que al final no hizo que detonara más el tema, porque ya venía eso con una puja en el rifirrafe de Rodríguez con Leonel, el delegado de Águilas. Pero yo creo que Leonel me pareció que fue, primero, muy gallardo a la hora de decirlo, lo dijo puntualmente, porque es que yo creo que hay que poner a veces el punto sobre las íes, y es que no podemos a veces permitir que el fútbol se nos vuelva, se nos está volviendo una calentura por cualquier cosa. Entonces, esto pasó ya que cualquier roce es falta, que cualquier empujón me estás agrediendo. Entonces, yo creo que eso, a mí me pareció que estuvo bien el tema. Sí, pero hay que decir una cosa también. Cuando uno va a otro país... No puede actuar como en el de uno. Tiene que ser mucho más cuidadoso un extranjero que un natural de un país. Es lógico. Si yo voy a Ecuador, yo tengo que tener más cuidado que los ecuatorianos. A mí me parece que lo que quiso decir Leo es que un extranjero tiene que comportarse a la altura. O sea, lo que hizo ese señor, pues, que vaya y lo haga en la casa de él. Es que Raúl, independientemente de que fuera un extranjero, yo creo que esa actitud es reprochable para cualquier jugador. Jorge, a eso va mi comentario. Es que no es el hecho de querer desviar la atención de lo que pasó, porque fue muy grave lo del señor Varela, y creo que de oficio tendrá que actuar la Dimayor si el árbitro no presentó un informe, porque es que todos los canales lo mostraron. Y la televisión lo mostró. Lo que yo quiero, y quiero que quede claro, no estoy yo conectando con actos xenofóbicos, pero sí quiero dejar claro, no se tiene por qué desviar una acción mala por parte del jugador de Águilas, tratando de decir que lo de Leonel Álvarez fue algo de xenofobia. Me parece que es que también hilan muy delgadito y tratan de tapar el sol con un dedo. Bueno, esa fue una pelea que no arrancó al final del partido. Desde el primer tiempo se veía desde el banco la boquilla del uruguayo con boquillas en el banco del Deportivo Pereira. Allá se jugó otro partido.
No, y pegó en lo futbolístico. Ese señor pegó y pegó y pegó hasta que más quiso, Tato. No, pues lo hasta, el gol que consigue Deportivo Pereira es por una falta de él, una falta descalificadora por demás. Claro, no. Ahora, que decir también que en todo partido, así sea una recocha, siempre hay dimes y diretes, pero claro. Una cosa es lo que se habla, otra cosa es que uno vaya a pegarle a alguien. Y otra cosa es, por ejemplo, que aquí, porque nosotros aquí nos mandan unos comentarios muy bonitos y que como narra de bien Tato y que como en eso, pero aquí también nos bajan la caña y uno lo tiene que aceptar. ¿Qué tal que entonces aquí pongan un comentario y entonces yo tenga que salir a madrear al que puso el comentario? No, hombre, por Dios, somos personajes, perdónenme la expresión, somos personajes públicos y el señor Varela es un personaje público. Y como tal, es que lo agredieron de palabra, pero bueno, ponga la queja, haga alguna cosa, pero a las vías de hecho no se puede llegar. Póngase a llorar. Queda a la espera a ver si de mayor actúa de todo lo que ha reclamado Leonel, porque a Leonel le ha tocado sufrir las consecuencias, primero de los malos arbitrajes, que es pan de cada día y no solo aquí en Colombia, sino en todo lado. Si vamos al fútbol de Inglaterra, hay acusaciones del Manchester City, de Liverpool, que los árabes están interviniendo, que están pagando, que están metiendo la mano, cambiando las reglas de juego con los árbitros. Ustedes van al fútbol argentino y no hay sino problemas y causas, que el árbitro salió aporreado, que están demandados jugadores, que van unos a la cárcel. Va usted al fútbol de Uruguay, pasa lo mismo. Al fútbol ecuatoriano pasa lo mismo. Entonces, el nivel del arbitraje a nivel orbital está delicado. Y aquí no podemos creer las palabras, Tato, de decirnos cosa, que esto está muy bien. Una cosa, Tato, que hay que ver también es que parece que uno tiene que estar en la cola para que los periodistas grandes, que se llaman grandes, puedan hablar de uno, porque no están hablando y no de los coleros. ¿Cómo es Raúl, coge la punta, demuestra que es el mejor equipo en este momento en el país y lo único que mencionan es que un tipo le pegó a otro? Es lo único que se habla del partido y no se habla de las bondades del equipo que está invicto hace rato y que está de primero. Entonces, Creo que el periodismo, tenemos que hacer un mea culpa y en este momento, se me viene a la cabeza de que uno no puede patear la lonchera, uno no puede mugrar el agua que se va a tomar. Y me parece gravísimo que la gran prensa hoy esté diciendo que los 8 clasificados a Colombia son un fracaso, son un fiasco. Y que un torneo sin Millonarios, sin Nacional y sin América, que eso no tiene sentido. Entonces... Yo no sé hasta dónde le estamos. Pero no hagamos mala sangre, Carlos. No, Tato, pero es que no es mala, Tato, no es mala sangre. Dando frutos, hermano, es el que más piedra recibe. No, Tato, pero uno dice que los honores no se piden, pero se reciben. Pero uno sí tiene que sentar su voz de protesta, porque es que, por favor, revisen la estadística, al menos denle una mirada a la tabla, a ver cuál es el primero, cuál es el invicto, cuál es el equipo que más goles ha hecho. Entonces, pero bueno. Mire, aquí han seleccionado, ha sacado el canal Win la selección de la última fecha. Y arranque nomás por esto. ¿Quién es el arquero líder del fútbol colombiano? Salvador Ichazo. Bueno, a ellos ponen uno muy bueno, como no sé si por dar gustico aquí y allá. Ponen a James, el arquero del Once Caldas, a James Aguirre, el abogado. Me parece un gran portero, pero creo que está Salvador Ichazo por encima de él. Bueno, ponen como marcador de punta, espere un momentico aquí que esto se mueve, que da gusto. Salude a Johan Martínez, salude a John Martínez, que está diciendo que lo saluden, pues hombre, saluden. Johan, un abrazo. Aldair Gutiérrez, marcador de punta que pasó por Deportivo Pereira, hoy en el Atlético Bucaramanga. Bueno, los centrales, Luis Payares de Patriotas y Adrián Alarcón de Patriotas. Oiga, pues. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Hablando del colero. Y Gabriel Fuentes, que acaba de ser llamado a la Selección Colombia por lesión de los convocados. Ese es de Junior de Barranquilla.
Bueno. Ese creo marca, que es muy bueno. Bueno. Me voy al medio campo y ahí está Diego Chávez, el del Deportivo Pasto, que jugará por Unión y por el Atlético Bucaramanga. Uno de los coleros. Sí, bueno. Aquí por fin una luz. Faber Gil, la bala. Titular por la banda derecha. Se equivocaron ahí, se equivocaron, porque yo creo que lo que estaban haciendo era de los menos malos. Esa Daniel, mira que se estaba dando. Daniel Mosquera, atacante del Bucaramanga, quien saliera del Deportivo Cali, fue al fútbol extranjero y volvió. Ahora con Rafael Dudamel. Es buen atacante, es buen atacante. Sí. Ponen por la izquierda a el popular chispita David Caicedo, el que juega con el número 20, el chiquitín, muy buen jugador del Junior de Barranquilla. Por cierto, alguna vez me regañó un dirigente del Cali que porque le había puesto la chapa de chispita, que chispita sonaba como Abelita Romana de Navidad. Le dije, no, tiene chispita, tiene poca carrocería, pero tiene dinámica. Y se quedó chispita, y así le seguiré diciendo al chispita David Caicedo del Junior. Atacante, no más faltaba que nos fueran a decir cómo tenemos que narrar también. Dairo Moreno. No, y si nos descuidamos aquí nos dicen cómo tenemos que narrar también. Dairo Moreno, creo que es el goleador, creo que es un hombre gol, que se ha ganado muchas veces el botín de oro. Y el otro delantero es Hugo Rodallega, también goleador de Santa Fe. O sea, el líder no tiene sino uno. El líder no tiene sino un jugador. Sí, entonces, pero ahí cambia perfectamente. Y el último pone tres. El último tiene tres y el primero uno. Ahí ven la calidad del cerebro que hizo eso. No, tiene dos el colero que es Patriotas, que tiene a Payares y a los centrales. Los dos centrales, sí. Sí, porque el delantero es Dairo y Hugo Rodallega. Ahí estoy de acuerdo. Pero yo metería a Carlos Darwin ahí en ese medio campo. Y con toda pena del señor Diego Chávez, meto a Murillo y a Juancho Ríos, por el nivel que tiene. No, y ni siquiera se les pasa por la cabeza cuál es el central más rápido que hay hoy en el fútbol profesional colombiano. Carlos Emiro García. Carlos Emiro. Ah, bueno. El correcamino. Es que estemos hablando. Por eso, pero cuando usted oye... Vendedores de espuma, hombre. Se da cuenta el tipo de cerebro que lo hizo. Bueno, no, simplemente ellos hacen supuestamente una encuesta. Pero Tato, siendo objetivos, yo que no estoy en la ciudad de Pereira, sino en Bogotá, pues realmente es increíble que el líder del campeonato no tenga más aportaciones, eso es ilógico. ¿Cierto? Bueno, pues completamente. Usted está en Bogotá, usted es una persona neutra, simpatizante de Millonarios, porque eso se lo respetamos a todos, el gusto por los equipos, y eso es muy respetable. Pero Tato, ¿y a quién pusieron técnico en ese equipo fantasma que usted leyó o no? Me imagino que el de Nacional. Pues hombre, son capaces lo más lógico de, respeto, para ese equipo, respeto. ¿Sí o no? Con todo respeto debe ser Lionel. No le vaya a dar ese equipo a Lionel, hermano, porque lo mete en un problema al berraco. Estoy diciendo algo como de sentido común. No, por eso, Tato, pero con esa nómina que usted dio, no se la vaya a dar a Lionel, hombre, no lo castigue. No, es que no cabe el sentido. A ver esta del fútbol colombiano, en la página del Deportivo Cali. Presentó renuncia a Jaime de la Pava, ya no es más técnico. Estaba negociando su liquidación en 200 millones de pesos. No podían liquidarlo porque no hay plata. Y los técnicos que pretende Deportivo Cali, que son varios... Entre esos está Flavio Robato, está Piripi Osma, está... Lucas González. Y Lucas Pusineri. Y estos no bajan de 120 millones al mes en el sueldo. Solo para ellos. Pusineri. Sí. Pusineri no lo mucha más plata. 200 millones. No, Tato. Pusineri está muy arriba. Estoy hablando del sueldo solo para el técnico. Porque hoy en día los técnicos vienen con asistente, preparador físico, médico, el de videos. Entonces, los cuerpos la empleada de la clase. 10 y 11 personas. Sí, sí. Pero entonces, no, quiero decir que ¿qué va a hacer el Deportivo Cali? Porque tiene. Pues por ahora. Está al borde de la baranda. Por ahora ya presentaron al Cocho, ¿no?
a Hernando Patiño. Es que no lo presentaron, como interino. Está interino. Por eso. Él hace parte de la familia de categorías menores. Sí, discúlpeme, Tato tiene toda la razón. Lo que digo es que lo presentó en un comunicado oficial el Deportivo Cali en calidad de interino. Pero él sabe que está ahí apagando un incendio. Ah, sí. Apagando un incendio. Apagando un incendio sin agua. Eso es bravo. Es muy bravo. Simplemente noticias sueltas, compañeros. La 1:00 p.m. Pero usted dijo que ellos habían hecho una alineación también de los mejores. ¿Cuál fue la que sacaron ahí? Es que nosotros podemos hacer ese jueguito y sacar la alineación nuestra aquí del fútbol colombiano. Yo con toda pena tengo 4 jugadores en la formación del Pereira, que son Salvador Ichazo, que es en el ataque Faber Gil. Me voy con Carlos Darwin y los 2 aduaneros. Cinco. Tato, yo le tengo la formación del equipo ideal. Yo le tengo la formación ideal hoy del fútbol profesional colombiano. La ideal hoy. Ah, exactamente. Ichazo. Por un lado Moreno, por el otro pongo a Jordi, pongo los centrales que son Pestaña y el otro, pongo a Will Murillo, pongo a Juan Chorre. Esa es la nómina. Hermano, es el primero. Es el primero. Oiga, recibimos una noticia, premio para Linda Caicedo, que la vuelven a exaltar como la mejor. Y entre el top 15... en la casilla 11 hay una risaraldense, nuestra Monita Guzmán. A nivel del mundo, el premio que recibió Linda Caicedo, de la NXGN, Tato, y en la casilla 11 está Ana María Guzmán. Que es una lástima, de acuerdo a lo que he podido conocer, que parece que no alcanza a recuperarse para Olímpicos. Pareciera que no le va a dar para llegar a Olímpicos a la mona. Ojalá que sea... ¡guapa! Eso es, perdónenme la expresión, pero entiéndanme como lo voy a decir, eso es mucho varón. Ana María Guzmán. Ella se viene preparando, yo por ahí he estado siguiendo en las redes, ella se viene preparando arduamente para yo creo que con ese objetivo. Lo que pasa es que tiene varias cosas en mente. Primero, que tiene que adaptarse al tema del idioma alemán. Lo otro, que está recibiendo la inducción para poderse congeniar con sus nuevas compañeras, y lo otro, el tema de los Olímpicos. Yo creería que ya va a estar, porque es que como bien lo dice, ojalá. Ana María no es es la única lesión que ha sufrido, y ella viene preparándose harto. Lo que hace que se fue, ella está trabajando con eso. Ojalá le vaya muy bien, porque a propósito de la selección colombiana sub-17, mire que ha ganado los 2 partidos, juega mañana frente a Perú y cerrará con Brasil. Se está esperando que mínimo mañana frente a Perú saque un empate el equipo colombiano, que clasifique en este suramericano. Recuerde que da cupo al campeonato mundial sub-17, que se realizará del 2025 al 2029, cada estará en Marruecos, ¿no? Colombia es subcampeona mundial, ¿no? Colombia es subcampeona mundial en esa categoría. Sí, señor. Hablando usted de sub-17, para el mundial masculino, el señor presidente de FIFA quiere que sea anualmente. Ese es fregado, ¿no? Pues por juventud diría uno, pero se le va perdiendo como el sabor, el sentido, usted viviendo un campeonato del mundo anualmente, nombre, sobre todo el fútbol. Nombre. ¿Usted se imagina el campeonato del mundo, más las 40 fechas que le meten al fútbol colombiano, más las 20 y tanto que le meten de torneo Betplay? No, por Dios, Tato, ahí sí. Yo no sé a qué hora sí iríamos a almorzar. Bueno. Pero es en CD única, en Marruecos. A propósito, Olga, ayer estuve viendo al presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, al señor Domínguez, y anunció que subieron la platica para Copa Libertadores, ¿no? Queda como el torneo que más dinero entrega en el mundo al campeón de Copa Libertadores de América. Está por la tasa de los 30 millones de dólares para el campeón de la Copa Libertadores. Tato, y puede ser un poquito más, porque es que acuérdese que eso viene sumando por clasificar a octavos, por clasificar a cuartos. Es decir, el campeón se coge una plata increíble, además porque le subieron a 330 mil dólares, perdón, a 330 mil
los el partido ganado, ¿no? Ojo con eso. Una plática grande la que está entregando la Confederación. Allá tienen mucho dinero, mucho dinero. ¿Cómo hoy en Di Mayor, compañeros, reunión de Di Mayor y de Federación con los presidentes de los clubes, también el señor Ramón Yesurún está repartiendo plata? Está repartiendo mermelada, plata. ¡Mermelada! Además, recuerden ustedes que el contrato de televisión se va a vencer ahora en el 2026. Ya hay una puja por ese contrato. Dicen que Caracol podría entrar ahí, está entrando aterciando para quedarse con los derechos del fútbol profesional colombiano. O sea que, porque usted sabe que siempre ha habido el alegato de que no, los equipos grandes dicen no tiene por qué un equipo chico ganar la misma plata que ganamos nosotros en derechos de televisión. Y claro, eso no crea que ese tema de ahora en adelante lo vamos a ver mucho, porque va a haber mucha reunión de presidentes de clubes con Di Mayor y Federación para hablar de ese tema, porque ahí también hay una platica. Es una plata que entrega la Federación, no sé si es 400 millones por equipo, pero que les cae de perlas. Les cae supremamente de perla a cada uno de los clubes del fútbol profesional. Pues yo no sé si será mermelada, Carlos. Rica la mermelada, rica la mermelada. FIFA, no, por eso. Hay unos que con eso pagan todo, porque hay algunos que no tienen muchas entradas. Pregúntele a Ángel para qué le sirve esa platica. ¿De qué vive? Lo que pasa es que recuerde usted que después de la pandemia, antes de la pandemia los equipos no sabían que la Confederación Suramericana tenía plata para los clubes, eso no se sabía. Cuando viene la pandemia es que se descubre que había plata para cada uno de los equipos de cada liga y en cada país. Y de ahí en adelante, claro, no pudieron ya quitarse eso de encima. Por eso ahora están, cada presidente ya lo tiene claro. Venga, y la platica que viene de Confederación, ¿qué? Y la plata que viene de Conmebol, ¿qué? Y la plata de tanto. Jorge, hombre, porque me escribe por el correo personal un personaje al que yo estimo muchísimo y a quien siempre le he reconocido sus logros. Nos escucha, dice que nos ve el doctor John Omar Candamil. Un abrazo, doctor Candamil, y muchas gracias pues por premiarnos con su sintonía. Presidente, un campeón del fútbol profesional colombiano con el Deportivo. Un saludo especial para John Omar. Pereira ha tenido dos presidentes campeones. Pereira ha tenido dos presidentes campeones en toda su historia. El uno Ramón Ríos y el otro John Omar Candamil. Ah, uno de ascenso y el otro en primera categoría. Sí, señor. Le debemos que no haya liquidado al equipo y no que lo haya echado para arriba. Y aclaro por qué dos presidentes nomás, porque es que Ramón Ríos fue presidente cuando se ascendió la primera vez y John Omar fue presidente cuando se ascendió la segunda vez. Entonces, para que quede claro que solo dos presidentes han sido campeones con Deportivo Pereira. Bueno, y esperamos porque va la segunda mi alma. Yo tengo fe en esa segunda estrella. Tengo fe como hincha, como hijo de esta tierra. Este equipo no es para estar ahí, sino para ir a pelear el título. Se va la segunda mi alma. Claro que sí, se va la segunda mi alma. Nos vamos de pildoritas. Sí, Jorge. Es que hay que aprovechar antes de que vengan las pildoritas. Hay que aprovechar esa irregularidad que hay en el fútbol colombiano. El momento que está viviendo Pereira, lo que no está pudiendo hacer los equipos de trayectoria. Eso hay que aprovecharlo. O sea, Pereira hoy está, digamos, con la ilusión de un equipo que yo creo que lo ilusiona uno a pensar que podemos tener el segundo título. Muy bien. Vamos con las pildoritas. Don Jorge, don Raúl, don Leo, por favor. Yo puedo arrancar con la primera, ¿no? Courtois, arranque. Arquero del Real Madrid, problema meniscal rodilla derecha, lo ausenta mes y medio de la titular o del equipo Rey de Copas de las Orejonas. Ay, no ha tenido suerte. Una lesión larga, ahora complicado un menisco de su rodilla derecha. Courtois, arquero del Real Madrid, otra vez al quirófano y a buscar un reposo y restablecer más o menos su vuelta a la titular en mes y medio al Real Madrid. El considerado mejor arquero del mundo, pero sí realmente es muy proclive a las lesiones. Tato, los grupos de los equipos colombianos, tanto en Libertadores como en Suramericana. Esa está buena. En Libertadores, el grupo E quedó conformado por Millonarios de Colombia, Palestino de Chile,
Bolívar de La Paz y Flamengo de Brasil, tremendo. Tiene que pasar Millonarios ahí. Obligación de Millonarios pagar. Dos equipos en la altura, ¿no? De miedo. La dos equipos en la altura. De Colombia. Bueno. Dos equipos en la altura como Millonarios y Bolívar, sí. Palestino de Chile y Flamengo. Pues uno supone que Flamengo debe ganar el grupo, ¿no? Y hay que luchar por la segunda plaza. El grupo D quedó integrado por Botafogo de Brasil, Junior de Barranquilla, Liga de Quito y Universitario del Perú. Aparentemente un poco más asequible, ¿no? Sí. Preocupación en la Selección Colombia Mayores, que tendrá amistoso el día viernes en territorio de Inglaterra, encuentro frente a la Selección Española, y luego, al martes siguiente, enfrentará a Rumania en territorio español. Preocupación por Lucho Díaz, el Guajiro. Golpe en el último partido de la Premier League, pues dice el Departamento Médico de Colombia que lo pueden recuperar, que lo van a llevar en algodones para tenerlo ya concentrado como está en territorio inglés. O sea, no tuvo Tato, que hacer gran desplazamiento. Esta pildorita mía es para defender a los viejos, porque yo siempre he defendido a los viejos. Dairo Moreno, 38 años. Hugo Rodallega, 37. Carlos Bacca, 37. Carlos Darwin Quintero, 38. Le estoy hablando de 4 de los 5 goleadores del fútbol profesional colombiano en la actualidad. El más joven es este muchacho Guzmán, que tiene 29 años. Y fuera de Colombia, Cristiano Ronaldo, 39. Sí. Corre, otro monstruo. ¿Me permite la última pildorita mía? Raúl, usted tiene todo el derecho, hágale. En nombre de Solomofle, ¿le parece? Sí, a nombre de Solomofle, que hace todo para las motocicletas y tal. Se mueve los frijoles en la cocina. Doña Nanes, ya me hace. ¿Cómo le parece, hombre? Bendiga todo. Oiga, no, eso no puede ser. ¿Cómo no puede ser una noticia gastronómica de Raúl a nombre de Solomofle? Qué pena con el cliente, hombre. Solomofle. Ah. Suramericana, Grupo B. Cruzeiro de Brasil, Unión La Calera de Chile, Universidad Católica del Ecuador y Alianza Fútbol Club de Colombia. Alianza Fútbol Club. Uy, bravo. Duro. Y el grupo A. Bravo. Defensa y Justicia de Argentina, Independiente Medellín de Colombia, César Vallejo del Perú y Always Ready de Bolivia. De Bolivia, le toca. Es asequible. Ahí está, ojalá. Porque es que hace rato que en la Copa Suramericana no hacemos escándalo, ruido. Estamos con Equipos Médicos Latinoamérica, nombre de Minimercado El Jardín número 1, de Laboratorios Diesel de Pereira, de Núcleo Constructora. Hace tu sueño realidad, 30 años de experiencia en Núcleo Constructora. Pildorita, otro técnico que sacan del fútbol argentino, el Pipo Gorosito, deja su puesto. El técnico, oye, este yo creo que ha visitado... Más o menos, ha dirigido para ahí 11 equipos en Argentina. Fue un gran jugador, Gorosito. Y esta vez se le acabó en Platense la cuerda o la gasolina y no va más. Una más, don Leo. Tato, pues siguiendo con el tema de Libertadores, entonces Millonarios, pues sí, clasificó y todo, pero entonces tiene problemas para poder utilizar el estadio, porque entonces viene el concierto de Karol G, viene el concierto. Eso se sabía. Pasó lo mismo que en Medellín. De Silvestre Dangón, entonces ya los conciertos están por encima del fútbol, ¿no? Por eso es que estos equipos, sobre oiga, todo de la envergadura de Millonarios, Leo, de Nacional, de América, deberían tener su propio estadio. Leo, leí un comentario de alguien, creo que es un ingeniero, la verdad no lo recuerdo. ¿Con cuánta capacidad aparentemente va a quedar el Campín cuando lo terminen? Como en 2 o 3 años, 45,000 personas. Están hablando de 50,000, fue lo que escuché yo. Pues leí al ingeniero que en mención que me decía que es una grosería que una ciudad como Bogotá, que está planteando hacer un estadio nuevo, porque va a quedar nuevo el Campín, sea solo de 50,000, cuando en solo Lima hay 6 estadios con capacidad de 60,000 espectadores. Sí. Bueno, ¿no? Aquí, ¿qué noticias saca última hora? Dice, como dato, entre Alcaldía y el Once Caldas para utilizar el estadio con varias modificaciones. Van a utilizar, ¿en qué van a convertir en el estadio Palo Grande de Manizales?
por convenio. Dice así, Manizales, la alcaldía de Manizales firmó un nuevo contrato. Uy, no, usted, estoy utilizando esa época de la leyenda de aquellos años, sí. Dice, firmó un nuevo contrato. Me hiciste acordar de Guzmán, hombre. Con la Fundación Once Caldas, la cual se articulan acciones entre la entidad y la administración municipal para llevar a cabo actividades deportivas y velar en conjunto por el cuidado del Estadio Palo Grande. Bueno, eso está bien. El contrato anterior tuvo una duración de 3 años, más de 6 meses de prórroga. En esta ocasión, el comodato se firmó por 1 año a partir del 16 de marzo del 2024 hasta el 16 de marzo del 2025. Diego Espinosa, secretario de Deportes de Manizales. Yo quiero decir ante esto, que ¿cuándo es que el fútbol risaraldense va a tener su templo? Y sería ideal, está hecho, no es sino arrancar las tribunas de un lado y del otro para que el Diamante de Béisbol sea el templo del fútbol de Risaralda. Ya es hora, señor alcalde, ya es hora, porque esos peladeros de arriba que sirven más de parqueadero, y si el día de mañana va a pasar por ahí la terraza de la pista del aeropuerto Matecaña, de una vez, el verdadero templo del fútbol, allá en ese sector, ya que no se hizo el multipropósito, pero creo que hay tierra para poder hacer el templo del fútbol risaraldense. Como dice el maestro Henry Carvajal Castro, sigue Pereira sin canchas. Ah, creí que me ibas a cantar Soñar y nada más. No, sino que fue la frase de combate toda la vida de Henry. Una de las frases de combate de Henry, sigue Pereira sin cancha, sí, Pereira, decía el maestro Pereira, una ciudad de primera categoría con dirigentes apenas de quinta. Muy bien, partidos jugados, 13 partidos, aquí está el desempeño del técnico líder del fútbol colombiano, que se llama el tierno Leonel Álvarez. Qué bueno, la gente, esta es la forma de mostrar, gracias Jorge por el aviso, la placa que me acaba de llegar acá. ¿Qué otra tenemos más, don Leo? Tato, Luis Díaz del Liverpool y Luis Sinisterra del Bournemouth son considerados los mejores regateadores de la Liga Premier inglesa, los que mejor gambetean y los que sobre todo tienen mayor éxito en el área, con sus gambetas en el área. Espero que no vaya Varela a marcarlo porque nos quedamos sin Lucho Díaz. El uruguayo de está como difícil. Oiga, esa marca, ¿no? Florentino está, como dirían, qué garoso este Florentino, presidente del Real Madrid. Se fija en Garnacho, que es la nueva sensación que está en el fútbol inglés. Se está fijando en Lucho Díaz. Quiere a Haaland. Ahora con Mbappé. Bueno, una selección del mundo va a montar este hombre allá. Ahí platica, pero, ¿no? Lucho sí está sonando para todo lado, Tato. Ahora no, también. No, que Barcelona. El Inter de Milán, el Barcelona de España, está en el sonajero Nuestro Crédito. Yo creo que hoy en día el jugador, sin herir susceptibilidades, el jugador más importante a nivel de selección mayores, Luis. No, sin duda. Tato, le confirmo los arqueros convocados por Uruguay, Santiago Mele, se me movió aquí, Franco Israel y Randall Rodríguez. O sea que Junior pierde también a su arquero. Dos partidos. No tocan a Salvador Hichazo. No tocaron a Hichazo. Estábamos pendientes, aquí se lo confirmo. No va Santiago Mele, Franco Israel y Randall Rodríguez. Como noticia, en la derrota frente a Millonarios en el fútbol femenino, Pereira es último en la tabla, al lado del Junior. Están con los mismos puntos, 0 triunfos. Qué barbaridad. Después de estar entre las 4 mejores o 4 mejores equipos femeninos el año pasado, el 2023, en la Liga Femenina de nuestra querida Colombia. Una más, lo leo porque ya se me agotaron aquí mis pildoritas. Recomendar ver el golazo que hizo Duván Zapata, que también ha pasado por selección y sigue pujando por volver a ser convocado. El golazo que hizo el fin de semana en la victoria ante Udinese. Hace un ratico hablábamos del once ideal de Wynn. Duván fue incluido en el once ideal de la Liga Italiana el domingo pasado. Ahí quedó Duván Zapata, otro crédito nuestro en el fútbol de Italia, sigue entregando noticias. Muy bien, nos retiramos por hoy. A la gente, mil gracias. Oval Manuel dice, este riaño es muy despectivo.
piensa en su doctorado y le da para atacar a Lionel en vez de destacar lo que está haciendo con el periodo. Pero venga, yo lo... No, Tato, venga, perdóneme, usted va a cerrar. En ningún momento he atacado a Lionel. Por el contrario, lo he defendido. Al que estoy atacando, y si quiere doy el nombre propio, pues, es a ese señor Higuera, que ayer quiso decir que era un acto de xenofobia de Lionel Álvarez. No, por Dios, si alguien defiende a Lionel es quien habla. Si alguien defiende a Lionel es quien habla. ¿Hugo o el hijo? Hugo Higuera. Hugo Higuera, es que yo lo digo con nombre propio, yo no tengo, a mí no me da miedo. Es que el señor Higuera ayer, cuando estaban preguntando sobre el tema de lo de la situación de este, dijo, lo que pasa es que ese señor es un xenófobo. Hombre, no, perdóneme, don Oval Manuel, pero en ningún momento, si alguien no ataca ni a Lionel Álvarez, ni a nada que tenga que ver con lo amarillo y rojo en esta ciudad, es quien habla. Y discúlpeme que no estoy enojado, simplemente pongo ese tono para decir que si alguien se muere por esta ciudad, es quien habla. Y esta ciudad implica todo el que haga bien por esta ciudad. Muy bien. Ahí queda pues aclarado a nuestro seguidor que nos escribe, que está siempre en la sintonía, a la gente en Estados Unidos, en España, en Europa, por los lados de Australia, por los lados de Singapur, porque nos llegan noticias, la gente que nos escribe, mil y mil gracias. Seguimos creciendo en el Instagram. Usted puede buscar @ directo y sin barrera, suscríbase, enviando y tocando la campanita. Seguimos en Instagram por @ directo y sin barrera. A todos mil gracias, a Leonardo, a los compañeros. Mañana de nuevo nos encontramos sobre el mediodía en el Clan Deportivo. Pereira, por encima de ti únicamente el cielo, que de tanto quererte se me grande el alma. DJ Sash, John William Arredondo, mil gracias. Un abrazo a Andrés Sanín Montoya en Europa, que también es alma y nervio de este canal, que es de todos ustedes. Hasta pronto. Este es el Combo Deportivo, enterándote de todos los deportes. El Combo te saluda, esta es la corte. Lo mejor en deportes. Laboratorios Diesel de Pereira, reparación de toda clase de bombas, inyectores y turbos, trabajos en el campo, 39 años de vida. Laboratorios Diesel en Pereira, carrera 12, 2450, WhatsApp 315-569-1585. Laboratorios Diesel de Pereira. ¿Conoces Entre Parques? Lo he escuchado. Dicen que es increíble. Son casas divinas de 136 metros cuadrados. El metro cuadrado a 4.392.000 pesos. De verdad, son espectaculares. Quedan por la Macarena. Son muy cerca a Pereira. Solo a 5 minutos. Eso no es todo. Son casas con una alta valorización. Sus zonas sociales son divinas. Son casas donde sueño era mi familia, mi hogar. Me tienen enamorada. Quiero que la conozcas ya. Es que Entre Parques lo tiene todo. www.nucleoconstructora.com. Conoce nuestra casa modelo, Ciudad Natura. Se acabó. Se acabó.